Scarlett, solamente ponte en tu primer escalón. Ustedes y uno a la vez, ustedes. Obviamente. Tranquila, tranquila. Vale. Tranquila. ¡Es pan! ¿Qué pasa? ¡Es pan! Tranquila. Llevo, okay. Llevo muchos meses. No, sí, no, me por favor, di lo que dijiste hace rato. Este tiene que... Este tiene cremita. Oye, qué bueno que estén listos y que estén con esos ánimos, de verdad. Una prueba eliminatoria y qué bueno, porque la prueba comienza ahora. ¡Vamos, vamos! ¡Va, Pablo, va! Dios qué mío. Vergüenza. Ay. Te ves increíble de princesa Kabuki. Hermosa. ¿Quieres un besito? Sí, sí. Gracias, muy bien. Ok, perfecto. Scarlett, dale. Te tengo buenas noticias. ¿Qué? Buenas es que solamente... No, nada más sacaste 29 panes. Desafortunadamente, 29 panes. Tus compañeros solamente sacaron 23. Por lo tanto, ¡es una prueba superada! Los espero en la línea de eliminación. Compañeros, pasen por allá. Obviamente hay que invitar a toda la gente que vea Univision.com. Univision.com, gran clave, gran clave. Uniclave, gran show. Váyanse a preparar, los espero en la línea de eliminación. Eliminación, a ver a quién saque Scarlett. ¡Ay! Estoy deprimida, nunca más vuelvo a comer pan en mi vida. Después de un rápido touch-up, rapidísimo touch-up, yo todavía parece que me agarré a golpes. De hecho, vean esta imagen en su pantalla que están viendo, en esa imagen de Paulo fue cuando audicionó para el personaje que hizo Al Pacino en Scarface. Y de hecho, Paulo tenía muchas más probabilidades de quedar en el papel, pero bueno, pues Al Pacino se quedó. Pero ¿sabes qué? No fue legal. No fue legal, te lo merecías tú. Scarlett representando a Parent Institute for Quality Education. Vaya. Vaya, dice vaya. ¿De qué lo sé? Muy bien, Scarlett. En tus manos está la eliminación, ya sea de Paulo, que representa la American Heart Association, o de Angélica, que representa el St. Jude's Children's Research Hospital. Hace mucho, sí. St. Jude's hace mucho dinero. Hace mucho dinero. Ok. Scarlett, sé que es una decisión difícil. No es difícil. Ah, no, ya la tienes. No, es un rapidito, sin dolor. ¿La quieres aventar así rápido? Sin dolor. ¿Quién quieres que se largue? Paulo. ¿Qué? Paulo, así. Para que no duela, eso es rápido, para que no duela. Como un curita, ¡pum! ¿Cómo va? Para que eso no duela, para que no se sienta. Quítenme la musiquita esta de la emoción y todo, porque Scarlett ya trae prisa, vámonos. Sí, vamos. Paulo, hermano, te vas, pero ¿sabes qué? El American Heart Association se lleva $5,000 gracias a ti. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. A petición de Scarlett. Esa es la última, ¿verdad? Para acumular. ¡Vamos, písela ya! ¡Activen! ¡Vámonos! No, perdón. Última línea para acumular $5,000 más para su fundación. Chicas, felicidades. Ustedes dos son las finalistas del gran show. ¡Eh! Bravo.
Yo quisiera de verdad agradecer al Gran Show el trabajo que me ha costado llegar a la final. ¡Ridícula! Perdón, tenía algo en la garganta. Muy bien, perfecto. Tienen ambas acumulados $20,000 y van por $5,000 más. ¿De acuerdo? $5,000 más. Vamos a activar el tablero rápidamente, por favor, meterle velocidad a eso. Tenemos una bomba, una clave de sol, un teléfono, un huevo y una símbolo de exclamación. El turno es de Angélica Vale. Oye, yo quiero un huevo. Cuarto ícono, huevo. Cuarto ícono cuando quieras. Tienes que hacer esta prueba que se llama la búsqueda de Verizon para acumular $5,000 para tu fundación, ¿vale? Ay, Dios. Mucha suerte. Y, por cierto, bienvenida al Gran Show. Ah, no, ya hiciste una prueba, ¿no? Ya le hiciste una prueba. Bueno, por lo menos. Andreina, mira nada más que viene por ti. ¡Hola! ¡Gracias, Dios! La chaparra. Vamos a llevarnos a... ¡Gracias, Dios!